¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la esperada clase práctica, esperada y retrasada muchas veces, lamentablemente, por los serios problemas técnicos que he tenido, sobre todo con el servidor de internet, que era Telecentro, que es abominable, desde ya se los digo, ¿no? Si alguien está pensando contratar ese servicio, les recomiendo que lo eviten. Así que bueno, volvimos a nuestro antiguo servidor de internet, que es Fivertel, que creo que por ahora anda muy, muy bien. Por lo menos la clase que a veces me tardaba dos días en subirlo, me lo subió en menos de 40 minutos. Con lo cual, bueno, estoy muy satisfecho por ahora y esperemos que todo siga así. Bueno, por fin entonces esta clase, que como yo ya les adelanté, no va a ser solamente práctica, sino que además va a ser, no diría teórica, sino más bien técnica. Es decir, que vamos a ver algunos temas relativos a la técnica, y a la ley, a las condiciones jurídicas de las emisiones, la organización de las secas, etcétera, etcétera, que es un tema que está bueno para trabajarlo en Francia. Obviamente que esto cambia según el país, pero de la misma manera que estudiamos la metrología con bastante detalle en la moneda inglesa, vamos a estudiar todo lo que hace al marco jurídico de las emisiones, etcétera, en la moneda francesa. Bueno, la clase entonces se va a dividir, por un lado, en esta parte técnica, que la organicé a la manera de una especie de glosario, podríamos decir, o temario, y por otro lado, la parte práctica, sí, que está dirigida más que nada a mis alumnos para que puedan seguirse fogueando, clasificando monedas francesas, en este caso, monedas reales francesas. Dicho esto, también quiero comentarles que quienes ya quieran empezar a prepararse para el trabajo práctico, pueden elegir cualquier punto, por supuesto, del programa, pero sí les recomiendo que elijan un tema que ya hayamos visto en clase. Por otro lado, también comentarles que cuando este seminario avanzado sobre moneda medieval se dictó la última vez en el año 2014, en realidad duró un año y medio el dictado del seminario. Porque sí, la moneda medieval, como se habrán dado cuenta, es lo más complejo prácticamente. Y si bien espero no extenderme tanto este año, sí seguramente nos vamos a extender con el seminario durante los meses de verano. De todas maneras, como no creo que hasta el año que viene se pueda hacer un examen presencial, después veremos cómo nos organizamos, pero sí diría, yo diría que los meses de verano vamos a seguir para poder cumplir con el programa, que tiene 10 puntos, y recién vamos por la unidad 5 que vemos en cuarto lugar, con lo cual recién estamos empezando la unidad 5, que caería en el cuarto lugar, con lo cual nos quedan todavía por ver 6 unidades. De manera que si queremos ver las últimas unidades, que son Europa del Este, Escandinavia y la Península Ibérica, vamos a tener que seguir un poquito, extendernos un poquito durante el verano. Pero bueno, como seguramente, como pintan la situación, digamos, política y económica, y etcétera, en la Argentina seguramente no va a haber vacaciones, con lo cual, qué mejor que quedarse viendo documentales norteamericanos con gente disfrazada del History Channel, o quedarse viendo videos sobre la historia del barbijo o de las epidemias, una clase de cosas que hay, o cosas así. Bueno, yo creo que evidentemente el canal que tuvo un éxito sorprendente, me refiero a este canal del seminario, que yo esperaba simplemente subir las clases para mis alumnos, pero de repente me encuentro con que tenemos ya más de 120 suscriptores, más de 6.300 horas de visualización en solamente 5 meses. Bueno, evidentemente a mucha gente le pareció mucho más entretenido escuchar lo que tiene este profesor para decir sobre la historia de la moneda que, qué sé yo, escuchar a alguno susurrando un libreto leído, digamos, hablando de algún tema, digamos, de divulgación que probablemente ni siquiera conoce. De esa manera, entonces, digamos, bueno, seguramente vamos a extendernos, así que van a tener más tiempo para hacer el trabajo práctico. Por eso no los persigo por ahora con ese tema, pero estaría bueno. Si alguno quiere efectivamente empezar a trabajar, si a alguno le gustó alguno de los temas que estuvimos viendo, bueno, empezar a buscar bibliografía, hacer consultas. Por supuesto, estoy totalmente disponible para ustedes para cualquier consulta. Y dicho esto, sí, pasemos a la parte del glosario técnico, podríamos decir.
Primero que nada, hablemos del tema del objeto de las emisiones, de lo por qué se acuñaba moneda en la Edad Media en general y en Francia, obviamente, que es lo que nos interesa ahora en particular. Y digamos que, si bien obviamente las emisiones de monedas tenían como objeto sufragar los gastos de la corte y ciertas obras públicas, etc., y a veces objetos más precisos, como vamos a ver o como ya mencionamos incluso durante las clases, la realidad es que en la Edad Media la emisión de dinero no tenía un objetivo general de sufragar el gasto público, entre comillas, como podría ser ahora, o incluso en estados bastante más complejos, como podría ser el Imperio Romano, digamos, donde, por ejemplo, el gasto militar, el gasto de un ejército permanente, etcétera, tenía la emisión de moneda tenía como objeto justamente el pago, sobre todo, del estipendio militar, en el caso del Imperio Romano. Desde luego que uno de los principales alicientes de la emisión de moneda en la Edad Media, en un reino como Francia, era la recaudación de impuestos. Y de hecho, a veces, la moneda misma podía servir como una forma de impuesto. ¿Cómo? Bueno, a través de las mutaciones monetarias, o sea, de las devaluaciones. Cuando el rey devaluaba la moneda, estaba recaudando un impuesto extra. Por eso, justamente en esta época, justamente en el siglo XIV, va a tener especial importancia las teorías monetarias, como siempre les digo, de Nicolás Oresme, teórico, economista, monetarista de la Universidad de París, ¿no? Que habla de si conviene o no conviene y si el rey tiene o no tiene derecho a quebrar la moneda, ¿sí? Por otro lado, incluso existía, ya lo mencioné, un impuesto que se llamaba el fouage o monnayage, que sería el impuesto de moneda, que esto existió en Francia, por cierto, se cobraba cada 3 años, que era un impuesto a través del cual inicialmente el rey se comprometía a no devaluar la moneda. Obviamente terminó incorporado como un impuesto más y el rey devaluaba igual. Y era un impuesto odioso. Vamos a ver que hubo varios lugares donde se cobró este impuesto, incluso en la península ibérica, sobre todo, también en Aragón, donde funcionó bastante bien, pero tuvo por resultado que prácticamente no se emitía moneda, y en Castilla, donde pasó como en Francia, y más grave todavía, porque se cobraba siempre y se devaluaba siempre. Es un impuesto que era muy impopular, como les digo, salvo en Normandía, donde existía desde el origen de la moneda. Desde los duques de Normandía empiezan a acuñar moneda, y como vimos, en un momento los normandos lo exportaron por un tiempo a Inglaterra, siendo tremendamente impopular en Inglaterra, que tenía una moneda muy estable, obviamente, y nadie se le ocurría que la moneda pudiera devaluar. Ciertas emisiones, además, como ya creo que mencionamos, tenían objetos específicos. Por ejemplo, se acuñaba un determinado tipo de moneda para pagar efectivamente, específicamente, una deuda que se había contraído, por ejemplo, con los arqueros, con las gentes de armas, etcétera, etcétera. O también se emitía una moneda para el pago del rescate del rey y de otros nobles, como vimos fue el caso de Juan el Bueno con el franc à cheval, esa moneda de oro que los franceses consideran el primer franco, ¿no? Pero, en fin, digamos que la moneda, digamos, en la Edad Media tenía una función bastante diferente y sobre todo la emisión en la moneda tenía una función bastante diferente a lo que es en la actualidad. En cuanto a los funcionarios que estaban involucrados en las emisiones y en la producción de la moneda, tenemos que hablar antes que nada del maître de la monnaie, que era un poco el asesor, el consejero del rey en asuntos monetarios. Un cargo que está atestiguado en Francia desde el año 1293, bajo Felipe IV, bajo Felipe el Hermoso, este rey que justamente va a ser el que va a introducir las primeras mutaciones importantes, digamos, en la moneda, o sea, las primeras devaluaciones de gran calibre en la moneda francesa. A este maître de la monnaie, a este maestro de la moneda, se agregaban los maîtres particuliers, que eran los maestros monederos de las distintas casas de moneda. Y junto a estos maîtres de monnaie estaban los ensayadores, que eran los encargados justamente de testear el metal que la SECA adquiría, pagando el precio que el rey había determinado que había que pagar por marco de plata fina o marco de oro, también puro. Había dos formas de explotación, podríamos decir, de la SECA.
Una era la denominada en régie o à la main du roi, que quiere decir que básicamente era cuando el rey le interesaba controlar directamente esa seca, o más frecuentemente cuando no se conseguía ningún empresario, ningún entrepreneur, para usar una palabra francesa, interesado en la concesión. Y la otra, obviamente, la normal, era la concesión de la seca a un empresario que pagaba un canon al rey por el derecho de acuñar la moneda del rey y justamente hacer una ganancia con esa acuñación, porque obviamente compraba el metal a un precio y pagaba un precio menor. En las secas más importantes, como por ejemplo en la seca de París, había un maître especial a cargo de la moneda de oro, en la época en que se acuñaba la moneda de oro, por supuesto, y un maître a cargo de la moneda de plata y vellón, porque la moneda de vellón también era considerada legalmente como moneda de plata. Bueno, después existían otros funcionarios, como por ejemplo los comisionados, el recibidor general, etcétera, y sobre todo, funcionarios encargados de la auditoría. Estaba la Chambre de Monnaie, la Cámara de las Monedas, que al principio mezclaba sus funciones con la Cour de Compte, Chambre de Compte o Cour de Compte, que todavía existe en Francia, en realidad, que sería en Francia sería una especie de auditoría del Estado. Es un organismo que audita todos los gastos que se hacen de los fondos públicos. Pero en esta época equivale más o menos al Ministerio de Economía. Y en verdad, las dos funciones, la de la Chambre de Monnaie y de la Chambre de Compte, fue separada en la época del cautiverio de Juan II, de Juan el Bueno, en el año 1358. Hasta entonces, las dos eran una misma cosa. Además, otro funcionario importante en la moneda real francesa era el tailleur général, el grabador general de cuños. Pero este cargo recién va a aparecer en la época de Enrique II, o sea, a mediados del siglo XVI, que era la época en que ya directamente el grabador general producía directamente los cuños, o bien, aunque sea los punzones, para hacer luego librados los distintos cuños a las secas locales. Bueno, ¿cómo era la mecánica de una emisión? Básicamente, la emisión la decidía el rey. El rey emitía la ordonnance, la ordenanza, la orden real de realizar la emisión. La redactaba, en realidad, la redactaban los escribas del rey. Y una vez firmada y sellada por el rey, era transmitida a la Chambre de Monnaie, que emitía la orden ejecutiva, detallando o dando los detalles concretos de la emisión, de cómo iba a ser el tipo de la moneda, cuánto iba a pesar exactamente, etcétera, etcétera, la talla, es decir, cuántas piezas por marco, el fino, o sea, cuántos deniers de plata argent lavoie o de quilates de oro iban a tener las monedas en cuestión, etcétera, etcétera. De hecho, el rey, en la ordonnance, también determinaba qué secas concretamente iban a producir la moneda en cuestión. No todas las secas producían todas las monedas, sino que el rey mismo era el que determinaba, o bien directamente en la ordenanza, o bien en la orden ejecutiva, la Cámara de las Monedas, qué secas iban a estar involucradas concretamente en la emisión de esa moneda en particular. Y probablemente a la orden ejecutiva, a partir de cierto periodo, este tipo de piezas, como les digo, está atestiguado desde la época de Felipe IV, iba acompañada de los llamados pieds forts, que quiere decir algo así como pie fuerte. ¿Qué es esto? Estas piezas, podríamos decir, no son monedas, sino que en realidad se trata de ensayos. Son herramientas, podríamos decir, más que monedas. En realidad son monedas o tienen el aspecto de monedas, pero son muchísimo más gruesas que una moneda normal, digamos. Aunque suelen estar acuñadas, por lo general, en metal monetario. Generalmente en vellón, también en plata, pero las primeras suelen ser de piezas de vellón. ¿Por qué? Porque básicamente la moneda francesa, y en especial la moneda de vellón, estaba acuñada en cospeles muy delgados, como se habrán dado cuenta, y generalmente la acuñación
el estampado, la impresión de los tipos monetarios sobre el COSPEL era insuficiente para que quien tenía que tomar esa acuñación como modelo se diera cuenta de cómo tenía que ser la moneda, ¿no? Digamos. De hecho, fíjense, yo en mi colección, por ejemplo, tengo muchas monedas. A veces tengo varias monedas de un mismo tipo para tener una idea concreta de cómo era la moneda, porque las monedas suelen estar bastante mal acuñadas debido justamente a la delgadez del COSPEL. Por eso se acuñaban estos pieforts, como les digo, se conocen desde la época de Felipe IV sobre todo, y probablemente tenían el objeto de dar a conocer a los operarios y sobre todo a los maestros monederos de las secas provinciales de cómo tenía que verse la moneda terminada. ¿Sí? Bueno, estas monedas, estos pieforts, mejor dicho, estos ensayos que suelen pesar 3, 4, 5 veces más que la moneda original y a veces más todavía, existen, se han conservado. Les estoy mostrando fotos de algunas de estas piezas y de hecho se han seguido acuñando hasta la actualidad. Si bien hoy en día mayormente se hacen para coleccionistas, hoy en día ya no se hacen con ese objetivo, digamos. Pero básicamente son ensayos que tienen que verse perfectos, digamos. En época moderna, los pieforts se hacen sobre todo de monedas de oro y de plata, cosa que en la Edad Media prácticamente no era necesario porque en general las monedas de oro y de plata venían muy bien acuñadas. Y los ejemplares efectivamente emitidos se contaban. De hecho, existen en muchos casos los registros de las cantidades acuñadas. Se han conservado los registros de las cantidades acuñadas. Y los ejemplares que formaban parte de la emisión, efectivamente, eran denominados mise en boîte. Mise en boîte, que quiere decir metidos en caja. Es decir, que son los ejemplares efectivamente emitidos. Según la denominación de cada 1000 o de cada 500 ejemplares encajados, podríamos decir, se separaba uno que era expedido a la Cour de Monnaie para ser ensayado, para comprobar que la seca en cuestión, que era analizada, estaba acuñando la moneda en la calidad de peso y de fino correcto. Era cortado en cuatro el ejemplar y ensayado para comprobar que la calidad de la moneda era la que correspondía, tanto en peso como en fino. Si se notaba un detrimento, se suspendía la emisión de ese taller en particular y se iniciaba un proceso verbal que se denominaba de apertura de cajas, que del cual han sobrevivido ciertamente actas judiciales de estos procesos. Las secas, es decir, el taller donde se producían efectivamente las acuñaciones, producían las monedas, se denomina en francés atelier. De hecho, atelier, bueno, quiere decir justamente taller. Y el edificio donde se ubicaba este taller se suele denominar en francés Hôtel de Monnaie. O sea, hôtel es la palabra en francés para denominar cualquier edificio público, ya sea estatal o privado. De ahí que, bueno, nosotros ya decimos hotel justamente a los lugares donde vamos a quedarnos en las vacaciones, pero también, por ejemplo, en francés se dice hotel de ville, que sería como ayuntamiento o municipalidad, etc. Muchos talleres medievales y temprano modernos sobrevivieron hasta mediados del siglo XIX, sobre todo, hasta la época de Napoleón III, época en que lamentablemente se derribaron muchos edificios muy antiguos, por ejemplo en París, sobre todo, que fue la época en que justamente París tomó la forma que le conocemos hoy, con avenidas, etcétera, digamos, perdió el carácter de una ciudad medieval para convertirse justamente en una ciudad moderna, digamos, con parques y plazas enormes y avenidas, etcétera. Sin embargo, algunos talleres medievales y temprano modernos sobrevivieron hasta bastante después. Probablemente uno de los más interesantes y mejor conservado, sin duda, es el de Figeac, que queda en la región de Midi-Pyrénées. Esto queda cerca de Cahors, o sea, queda entre, digamos, justo a mitad de camino entre la Aquitania y el Languedoc. Este taller es muy interesante, fíjense lo bien que se conservan, las fotos lo pueden ver. Y este taller funcionó en época de Eduardo el Príncipe Negro. Fíjense, acá tienen un demi-gros
de Eduardo, el príncipe negro, acuñado justamente en el taller de Figeac. Parece mentira que una ceca, que realmente es bastante rara, por cierto, haya sobrevivido intacta, ¿no? Pero tampoco era inusual que una ceca estuviera ubicada en un castillo. Ya lo vimos, hubo varios casos. Obviamente, hablamos del castillo de Chinon, ¿eh? Técnicamente, en realidad oficialmente, Fortaleza Real de Chinon, que era la fortaleza o complejo de fortificaciones más importantes de Francia. Y de hecho, hay una torre en el castillo de Chinon que se llama la Torre del Tesoro, donde se supone que se producían las acuñaciones. De hecho, hoy en día los escolares, los chicos del colegio franceses que visitan el castillo de Chinon, pueden acuñar, hacer una especie de arqueología de campo y acuñar réplicas de la Florette, ¿no? De la moneda de Carlos VI. Del mismo modo, el castillo de Pau, en el señorío de Bearn, del que ya hablamos, por cierto, en las clases 14, 16 y 18, se conserva la torre denominada la Tour de la Monnaie, que era donde justamente se producían las acuñaciones en esa ceca, en la ceca de Pau, que es el caso clásico de una ceca feudal ubicada en una torre. Y en Saint-Palais, que era la capital del reino de la Baja Navarra y donde funcionaba la primera ceca de los reyes de Navarra, se conserva concretamente el edificio del siglo XV, en que en el siglo XVI justamente y hasta el siglo XVII funcionó la ceca de los reyes de Navarra. En la edad temprano moderna era común que la ceca fuera un edificio específicamente construido para esa función, porque justamente necesitaba alojar a veces maquinarias, etcétera, que obviamente en un edificio normal no cabían, digamos. Ese es el caso, por ejemplo, de la Casa de Moneda de Rouen, Hotel de Monet de Rouen, que vemos acá, que fue construido en la década de 1560 y que sobrevivió por más de 300 años como para ser fotografiado a fines del siglo XIX. Probablemente el más famoso de los Hôtel de Monet es la ceca papal de Aviñón, cuyo edificio se conserva perfectamente. El edificio actual fue construido en el año 1619, bajo Paulo V. En el siglo XVIII dejó de usarse como ceca y se convirtió en el cuartel de la caballería ligera papal. Y siguió teniendo fines de cuartel militar luego de la anexión a Francia hasta 1846 para pasar a ser después el ayuntamiento provisorio de Aviñón, un conservatorio de música e incluso un cuartel de bomberos. En 2018 se vendió a un particular que lo va a convertir o lo convirtió ya en un hotel boutique, o sea, en un hotel de turismo. Además del maestro monedero, que era el responsable efectivamente de la casa de moneda en cuestión, y del ensayador, que ya mencionamos, bajo ellos se ubicaban los operarios, los denominados monnayeurs, que eran los encargados justamente de producir las monedas. En época medieval, los monederos se organizaban en un gremio, corporación o guilda, que era la forma normal en que se organizaban todos los artesanos, de cualquier tipo. Estos gremios o corporaciones tenían sus propias autoridades, sus propias asambleas, sus propios consejos, sus propias fiestas patronales, en las cuales no tenían que trabajar y generalmente hacían procesiones, tenían su propio sello, generalmente otorgado por el rey, y el rey también otorgaba ciertos privilegios a estos gremios, incluyendo el de los monederos, uno de los cuales era, por ejemplo, ser juzgados por sus propias autoridades, en caso de cometerse crímenes, salvo el caso, obviamente, de crímenes aberrantes como el asesinato o el incendio, el estrago, etc. Los crímenes contra la moneda incluían, obviamente, la falsificación y también el denominado billonage, que era la exportación, recorte o fundición de la moneda real. El billonage se castigaba con prisión. La falsificación, obviamente, era un crimen gravísimo. Los falsificadores eran quemados en la pira o bien hervidos vivos en un gran caldero de bronce. De hecho, han sobrevivido varios registros de gastos que dan cuenta de la adquisición de este tipo de calderos por parte de las casas de moneda en Francia en la Edad Media.
Bueno, y ahora sí pasamos a la segunda parte de la clase, a la parte práctica, en la cual ustedes van a tener que identificar, atribuir y clasificar moneda real francesa, obviamente usando el catálogo. Nos vamos a concentrar, obviamente, en la moneda real francesa tardía, sobre todo. En primer lugar, quería aclararles un par de temas. Número uno, el tema de la pureza de la plata. Esto ya lo mencionamos, pero hay que recalcarlo. En este sentido, tenemos que decir que cuando en metrología francesa medieval hablamos de plata fina y hablamos de dineros y granos de plata, no estamos refiriéndonos a dineros y granos de plata pura, sino de plata fina. Y la plata fina es la plata argent le roi, que equivale a 11 dineros, 12 granos, es decir, 11 dineros y medio, que teniendo en cuenta que digamos, la plata pura sería 12 dineros, esto equivale a decir que la plata fina, que es la base de cálculo en la metrología francesa, equivale a 958,333 milésimas para el sistema decimal, digamos, en milésimas decimales. O 23 24 avos, ¿sí? Que también es un tipo de pureza, 23 quilates, muy aplicada en el oro, como ya vimos. De esta manera, el cálculo que ustedes tienen que hacer, si por ejemplo les dicen que una moneda, digamos, según la ordonnance y según el decreto que ordena la emisión, tiene que contener 6 dineros o 6 deniers de plata, esto no quiere decir que contiene 500 milésimas, sino que la cuenta que tienen que hacer es 958,333 dividido 12 por 6. Y eso le va a dar un poco menos, creo que 479 milésimas, una cosa así. Ustedes pueden igual consultar tablas que hay en los libros, como por ejemplo el de Dieudonné y otros que les traen tablas, incluso de equivalencias, pero también pueden hacer el cálculo, es muy simple. Si por ejemplo le dicen 5 de plata de pureza, 5 dineros, 12 granos, simplemente agarra 958,333 dividido 12 por 5,5. Y bueno, 8 granos sería un tercio y así, ¿no? Bueno, lo otro que les quería decir es que si bien obviamente yo les di un ejemplo inventado, digamos, de lo que se pagaba por el marco de plata y lo que efectivamente se acuñaba en moneda con ese marco de plata, que es decir lo mismo, porque básicamente los particulares llevaban su metal precioso, oro y plata, plata sobre todo, a la ceca y recibían una cantidad de monedas a cambio, digamos. Pero obviamente la ceca se quedaba con metal, porque era lo que sufragaba los costos de producción de la moneda, los salarios, la ganancia del empresario que solía dirigir la ceca y además el canon que percibía el rey, que se llama señorazgo, ¿sí? Bueno, esto justamente tengo algunos ejemplos para ilustrarles y fíjense cómo, si bien tradicionalmente, en época de los grandes capítulos, en época de Felipe IV, por ejemplo, se pagaba 58 sueldos, es decir, 58 gros tournois a principios del reinado de Felipe IV por un marco de plata, pero Felipe IV hacía acuñar 60 y medio sueldos con ese marco de plata, o sea, 3 libras y medio sueldo. Con lo cual, el costo de acuñar el metal para los particulares era de 10,7%. De ese 10,7% salía, por un lado, todos los costos de mantenimiento de la ceca, la compra de las materias primas, como por ejemplo que hacían falta más allá del metal, como por ejemplo la leña, el carbón, etcétera, que hacía falta para derretir el metal, digamos, y poder fundirlo, laminarlo, etcétera, el pago de todos los salarios de todos los operarios, la ganancia del empresario y además la comisión del rey. Y esta comisión y este costo, digamos, de acuñación, no solo en general no fue subiendo, si bien hubo momentos excepcionales, como los momentos álgidos del reinado de Felipe IV, cuando necesitaba hacerse con fondos desesperadamente, sino que fue bajando en general. Fíjense que para la época de Francisco I, y siempre hablando de la plata, los costos de acuñación se habían reducido a solamente el 4%. Y en la época de Luis XVI, el último rey del antiguo régimen, que va a ser derrocado justamente por la Revolución Francesa y ejecutado, guillotinado, el costo de acuñación es solamente del 1%, que es el costo que tiene en época moderna ya. Con respecto al oro, tenemos ejemplos del reinado de Carlos V, o sea, mediados del siglo XIV. Carlos V pagaba 60 libras turonesas por el marco de oro fino. Y con ese marco de oro fino,
acuñaba 63 libras. O sea, que esto daba un costo de acuñación en oro, si ustedes llevaban su oro a la casa de moneda para convertir en moneda, de 4,76% nada más. O sea, el costo en oro era mucho más barato acuñar oro que mandar a acuñar tu oro, que mandar a acuñar tu plata, obviamente, porque se acuñaban muchas menos monedas y tenían mucho más valor. Aún así, Diodoné calcula que la ganancia del rey con la moneda de oro, cobrando 4,76%, rondaría el 2,5% nada más, porque lo demás eran obviamente costos de acuñación. Bueno, ahora voy a pasar a mostrarles algunas monedas y quiero que me digan todo lo que ustedes puedan determinar sobre estas monedas. Incluso si estas monedas son acuñadas después de 1389, es decir, después de la segunda emisión de Argent Affaibli de Carlos VI, puedan ver si pueden determinar por medio de las marcas secretas de control cuál es el taller, o sea, la seca emisora. Las voy a mostrar rápido, como siempre, porque ustedes siempre pueden detener la imagen y mirarlas a voluntad. Ya para los más avanzados, para los alumnos que están más interesados en la metrología medieval, que ciertamente para mí es uno de los aspectos más fascinantes justamente de la moneda medieval, vamos a hacer un ejercicio a partir de tres emisiones de una misma moneda. Voy a mostrarles tres variantes de una moneda que ustedes van a tener que identificar, clasificar. Yo les voy a decir qué emisiones son. La fecha de las emisiones en sí no importa, porque si les doy la fecha van a poder identificar la moneda. Igual es una moneda muy común, es una moneda muy conocida, es una moneda que ya comentamos extensamente en su momento en la clase 16. Y van a tener que, obviamente, bueno, en primer lugar, identificar esta moneda. Decir quién es el rey emisor, decir cuál es el nombre de la moneda, el curso, es decir, el valor de esta moneda, y a partir de estos datos y de los datos que yo les voy a proporcionar, que van a ser la talla y el título, es decir, lo que podríamos decir el peso y la pureza del contenido metálico en plata de esta moneda, ustedes van a tener que determinar el peso teórico en gramos, o sea decimal, y el fino en milésimas decimales, ¿sí? Y además van a tener que determinar el pie monetario de cada una de estas emisiones. Les recuerdo, para los que no se acuerdan, el pie monetario lo explicamos también en la clase 16.1, si mal no recuerdo, 16 parte 1. Así que cualquier cosa, vean de nuevo la clase. Pero en principio les digo que pie monetario es talla por curso dividido título por 5. ¿Sí? Bueno. Les adelanto que para la primera y la cuarta emisión el pie monetario les va a dar un número redondo. En cambio, para la segunda emisión les va a dar un número con fracción, pero toman el número redondo más próximo, o sea, digamos. Bueno, veamos entonces estas tres emisiones de esta moneda y, de ser posible ya, si quieren un máximo refinamiento, traten de calcular, además, en base a los datos del pie monetario de cada una de estas emisiones, cuál es la devaluación que implica cada nueva emisión. En realidad, les doy la primera, la segunda y la cuarta, porque la segunda y la tercera tienen el mismo estándar. No hay cambio metrológico, simplemente cambio de símbolo. Calculen entonces cuánto les da la devaluación entre una emisión y otra, si pueden, y calculen, en porcentaje por supuesto, y calculen cuánto les da la devaluación total desde la introducción de la moneda, desde la introducción del tipo, hasta la cuarta y última emisión. ¿Lo vemos?
eso era todo. Recuerden, tienen que averiguar cuánto es el peso del marco de plata Troy, o sea, y eso, dividir eso por la talla, ¿no? Por supuesto, eso es básico, digamos, ya no tengo que decirlo. O sea, toman el valor el peso del marco Troy, que es también el marco Parisis, y lo dividen por el número de ejemplares que da la talla, ¿sí? Eso les va a dar el peso por ejemplar. Bueno, nos vemos. Probablemente ya tengo casi lista la otra clase. En realidad, nos atrasamos subiendo las clases, pero yo seguí trabajando en las clases, con lo cual ya tengo casi lista la otra clase. Sin embargo, obviamente no quiero tampoco aturdirlo subiendo clases todos los días. Por eso dejo pasar algunos días para subir cada clase para que ustedes puedan seguir el ritmo, ¿no? Porque sé que son temas complicados y quien mira las clases para entretenerse es una cosa y quien tiene que seguir las clases, obviamente, es otra. De esta manera, entonces, nos estamos viendo posiblemente en 2 o 3 días o por ahí el lunes, para no acogotarlos tanto. Y bueno, les deseo suerte. Me pueden dejar en los comentarios o me pueden, por supuesto, hacer consultas, sobre todo por los comentarios. Y si quieren, para no deschavarse dejando las respuestas en los comentarios, las pueden mandar también al mail. Bueno, saludos, nos vemos.